En esta crisis ahora son los médicos de las IPS Génesis y Esimed contratadas por Café Salud los que dicen que les deben varias quincenas y solo están atendiendo a los pacientes por amor a la profesión. Falta de insumos, medicamentos y las largas listas de espera para cirugías, los pacientes se agravan y los servicios de urgencias colapsan. Motivar a los pacientes es la única opción que les queda a los médicos de Café Salud. ¿Usted por qué no se está tomando la droga? Y me saca el cerro de droga y medicamento, ya 2 o 6 meses sin recibir medicamentos. El 80% de los pacientes no están recibiendo medicamentos. El 80%. ¿Qué significa eso? Que el 80% de los pacientes se nos están descompensando. Y yo pago para que me atiendan por salud. ¿Qué están haciendo con la plata? ¿Se la están robando? ¿Para dónde la están direccionando? Los médicos que no tienen pago ni insumos para trabajar solo están en el consultorio por un motivo. No puedo dejarles de dar el afecto y el cariño y la palmada en la espalda de motivación y de ánimo para que sigamos luchando. Temen por el futuro de Café Salud. Presta Salud, según dicen, compró a los usuarios, más no la deuda. El contralor dijo, eso no puede ser así porque tiene que comprar el paquete completo, porque si no viene la compra de la deuda, seguimos con el mismo problema. Lanzan un SOS al gobierno nacional, dicen que los usuarios pagan por la salud, pago que no se refleja en la atención.